Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas, vengo de parte de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un proyecto navideño, una botella con servilleta. A continuación, la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos una botella, previamente yo ya le he colocado blanco para poder colocar nuestra servilleta. Acá tengo una servilleta navideña y vamos a proceder a pegarla. Antes de pegarla, como ya tengo acá el blanco, entonces yo lo que voy a hacer es continuar mi paisaje. Entonces vamos a trabajar el paisaje. Voy a trabajar la parte de arriba, lo vamos a hacer con un pincel plano. Y vamos a empezar a pintar. Acá voy a colocar lo que es, vamos a mirar los colores siempre de la servilleta. Entonces, en este caso tiene colores verdes, grises y un poco de amarillo. Con ese mismo color voy a trabajar lo que es el cielo. Entonces voy a trabajar un poquito de blanco y voy a trabajar al través. Lo que son cielos y agua siempre se trabajan al través. Voy a trabajarle con blanco, hacemos, y voy a colocar un poquito de azul, un poquito, muevo, siempre vertical, más blanco, voy a ser generosa con el blanco. Vamos a bajar, nosotros hemos medido, yo acá he medido la servilleta, entonces ya sé que más o menos a esta distancia voy a trabajar el cielo. Acá este proyecto nosotros lo podemos trabajar en botellas, lo podemos trabajar en madera, en todos los artículos que nosotros queramos, simplemente es aprender la técnica. Nosotros estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario en Timisa, Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar y averiguar sobre los diferentes cursos que se dictan en la academia es el 265-0212, o al 321-225-2789. Acá voy a hacerlo también en la parte de atrás de la botella. Estamos trabajando con pinturas acrílicas, pincel plano y la técnica es de servilleta. Vamos a continuar un paisaje de servilleta. Aquí ella, la servilleta, nos dimos cuenta que tenía un poquito de amarillo, ocre, entonces le voy a colocar un poquito de amarillo. Colocamos. Tenemos que ser generosos también acá en la pintura para que nos agarre muy bien en la botella. Giro y coloco. En la academia también hay diferentes cursos, están mucho más motivos de las botellas, las trabajamos en relieve, las trabajamos pintadas, con cascadas, están también proyectos de reciclado, tenemos los portales, las cascadas, lo que es muñequería navideña, técnicas mixtas, arte country, foamy. Hay varias técnicas, lo ideal es que ustedes visiten nuestra academia, allí mantenemos exposiciones permanentes, para que se acerquen y vean todo lo que tenemos allí. Bueno, acá ya tengo la parte del frente de la botella. Vamos a dejarla secar y vamos con un pincel también muy suave y plano a pintar la parte superior y acá la parte inferior. Voy a colocar acá un poquito de color para continuar lo que va a ser el paisaje de la botella. Aquí voy a trabajar, ¿con qué voy a pegar la servilleta? Entonces voy a trabajar con un producto de contacto. Estos productos también se venden en la academia, allí pueden conseguir todo lo que son las pinturas. Este producto, que es un producto, se llama Colapano, es un pegante de contacto. Él me pega lo que es servilleta, papel, tela.
Acá, mira, lo voy a trabajar. Le voy a hacer una capita al través. Una vez seco, lo hacemos vertical. Entonces, acá lo que voy a hacer es continuar y llevar el paisaje a la botella. Vamos pegando. Este pegante tiene otra ventaja, que es que si la servilleta a mí me queda arrugada, yo la puedo desprender y no me va a quedar arrugada, la puedo volver a levantar y volverla a acomodar. Vamos a dejarlo secar y vamos. Recuerden que este programa ustedes lo pueden volver a mirar por YouTube en nuestro canal Hogar TV Channel. Allí pueden encontrar diferentes videos de diferentes talleristas donde ustedes pueden opinar y reforzar pues lo que se está trabajando en este momento. Ya la tengo acá y la vamos a dejar secar un poquito. Lo ideal es que el pegante quede bien por toda la botella. ¿Para qué? Para que no se vaya a levantar la servilleta en determinado momento. Ya lo tengo aquí, acá pues por el ambiente se seca muy rápido, entonces yo ya la voy a poder colocar. Entonces la coloco de esta manera. La servilleta tiene dos papelitos anteriores, esos hay que retirarlos y solamente vamos a dejar uno. Y voy a empezar a pegar la servilleta. Colocamos la servilleta, la voy a hacer un poquito al ladito. Mira, esto es lo que yo digo, que yo la puedo volver a despegar, lo que no pasa con otros productos. Entonces coloco acá y voy a empezar a pegar la servilleta. Lo voy a hacer muy suave. Coloco, llevo al lado, lo hago con el dedo. Suave, suave. Y vamos a pegar. Acá lo llevamos. Suave. La idea es que la servilleta se pierda en lo que yo acabo de pintar, que era el cielo. Coloco, giro, muy suave. Acá creo que me había faltado un poquito de pegante. Lo continúo. Vamos a colocar un poquito de pegante para continuar lo que es la servilleta. La técnica la podemos hacer en todo proyecto que nosotros queramos. Llevo, es muy fácil. Mira. Y termino. Ya acá está nuestra servilleta completamente pegada. Vamos a continuar acá el paisaje. Ella tiene acá nieve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar nieve como para que se vea mucho más natural la servilleta. Ya lo tengo acá. Entonces, acá tenemos una nieve fina que también se vende en la academia. Con ella también podemos hacer no solamente esta textura. Hay variedad de texturas. En diferentes proyectos se puede utilizar la nieve. Acá voy a trabajar con un pincel chino redondo, un número 8, un número 6. Y voy a poncear donde está la nieve. Ponceo. Yo puedo trabajar todo alrededor de la botella. Se debe trabajar todo alrededor de la botella. Pero acá pues voy a trabajar la parte del frente para que se nos seque mucho más rápido y poder finalizar el trabajo bien bonito. Entonces coloco la nieve donde quiero realzarla. Ponceo. Voy a colocar por acá un poquito, por acá, ponceo. Cuando esté la nieve fresca, yo puedo colocar acá escarcha Murano. ¿Para qué? Para que se vea brillante y se vea mucho más bonito el proyecto. Pues la idea no es colocarle a todo. ¿Por qué? Porque con la luz el proyecto me va a brillar mucho, entonces no voy a definir exactamente qué es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces vamos a definirlo acá. Entonces, la idea no es colocarle brillo a todo, es solamente a una parte. Acá yo ya tengo la escarcha Murano.
y la vamos a colocar de esta manera. Con mi dedito voy a colocarla, mira. Y ella de una vez se va quedando pegadita ahí porque la nieve está fresca. Entonces, colocamos acá para que se nos vaya secando el proyecto. Recuerden que nuestra academia está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario en Timisa, Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden contactar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la servilleta, ya está completamente seca y vamos a trabajar a continuar lo que es el paisaje de los árboles. Entonces acá como mis árboles están muy claros, voy a seguir el mismo diseño. Vamos a colocar blanco y lo voy a hacer con un pincel lengua de gato. Va a colocar blanco y un poquito, muy pequeño, de verde. Y voy a continuar acá el paisaje. Entonces continúo el arbolito, árbol, mira. Un poco, y acá le voy a dar un toquecito de amarillo. Entonces amarillo, un poquito. Y continúo el árbol. La idea es continuar con el diseño para que no se note que ahí hay una servilleta. Puedo poncear, retocar, retoco lo que estaba debajo. Mira. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Levantando lo que es la servilleta en sí. Acá. Voy a trabajarle acá un poquito de color. Es como maquillar la servilleta, que se vea mucho más real. Me voy por acá, tiene unos punticos rojos, también ponceo y retoco. Ya lo tenemos de esta manera. Vamos acá nuevamente con blanco y voy a trabajar nuevamente con el pincel lengua de gato. Voy a trabajar con un poquito de blanco, voy a hacer una nube. Entonces coloco, ponceo y hago nube. Nuevamente, coloco, ponceo y hago nube. Lo que pasa es que acá el mismo pincel me va dando la forma. Es muy fácil. Coloco y ponceo. Ya lo tengo de esta manera. Entonces, acá yo he hecho una casita reciclada. ¿Con qué la hice? Saqué un diseño cualquiera de una casita y la hice sobre la parte blanca de los calendarios. Entonces acá lo que estoy es reciclando. Entonces en la parte blanca de los calendarios he trabajado la casita, la he pintado, el techo lo he pintado de rojo y le he maquillado lo que es la puerta. Entonces, ¿por qué hice esta casita? Porque la quiero colocar al frente de la servilleta para que se vea mucho más bonita. Entonces acá yo la puedo pegar con la pistola de silicona, lo puedo hacer con silicona fría también. Vamos a colocarla. Entonces, esta botella nos sirve para decorar nuestra mesa, un rincón, ahorita en nuestras navidades. Entonces la pegamos y la colocamos. Entonces va a hacer que se vea en 2D. Atrás está la servilleta y al frente está lo que es la casita reciclada. Ya la tengo acá pegada, entonces vamos a continuar el paisaje que trae la servilleta. Nuevamente me voy con la nieve, esta es una nieve fina, recuerden que estos productos los pueden encontrar en la academia. También pueden ver estos videos en YouTube por Hogar TV Channel, acá. Podemos colocar la nieve, continuando pues la servilleta. Entonces, ustedes pueden escoger la servilleta que quieran. Y lo ideal es continuar el paisaje para que se vea mucho más real y más bonito el proyecto. Acá vamos a colocar nieve. Es realzar lo que estamos haciendo acá, es realzar el paisaje. Coloco acá nieve, tapo. Llevo, mira, es muy fácil. Acá yo ya estoy haciendo, como la casa, estamos trabajando dimensiones, ¿cierto? Lo que está acá más cerca es lo que voy a hacer más alto. Entonces estoy trabajando tres niveles, donde estoy colocando la nieve que va a ser más alto que lo que está más cerca.
sigue la casa, que está un poquito más hacia allá, y lo que está atrás, que es la servilleta, que es lo que está plano. Entonces, ahorita cuando pare la botella, ustedes se van a dar cuenta de las dimensiones de las cuales les estoy hablando. Entonces, aquí fresco, vamos a colocar la nieve, la escarcha. Acá yo he colocado escarcha ultrametálica Murano. Entonces, colocamos acá alto. Voy a levantar acá un poquito la botella. Levanto un poquito, colocamos más nieve alta. Mira. Entonces, son botellas que se pueden reciclar, son muy bonitas. Aparentemente uno las ve pues muy comunes, pero ya cuando tú las decoras se ven muy bonitas. Entonces acá vamos a escoger la escarcha y nuevamente voy a colocar. Lo ideal es que no le coloquen a todo, nuevamente les recuerdo eso, para que con el brillo de la luz pues se vea solamente algunas partecitas brillantes para que se diferencie. Ya la tengo de esta manera. Entonces, ustedes la pueden observar, entonces se ven los tres niveles. Es una técnica muy bonita, muy fácil, espero que les haya gustado. De esta manera hemos terminado nuestro proyecto. Acá yo la puedo colocar, lo que les decía, para una esquina, para un centro de mesa. Entonces, puedo decorarla de esta manera. Entonces, yo coloqué estas ramitas navideñas. Puedo colocarle un pin. Mira. Entonces se ve muy linda la botella, muy decorativa y muy fácil, y la han hecho ustedes mismas. Espero que les haya gustado el proyecto, que nos sigan mirando, que nos sigan viendo por YouTube, le den le gusta para que así mismo sigamos subiendo muchos más videos. Muchísimas gracias.